Soy César el de Tavio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes. Pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué ustedes y yo también somos región. Si de algo nos podemos sentir orgullosos es de nuestros deportistas, la mayor parte de ellos salido de lo más profundo de nuestra región, pero con suficientes méritos para trascender las fronteras y pasar de convertirse en los deportistas más destacados del pueblo a ser, ¿por qué no?, la felicidad de todo un país. La bicicleta es como si fuera mi hija o como si fuera un familiar mío. Yo quiero la bicicleta. Yo sé que siempre el que empieza a montar en bicicleta y monta una semana en bicicleta queda enganchado con la bicicleta. Freddy González es un ciclista que nació en el Líbano. En el Líbano, como todo el mundo más o menos sabe, es un municipio que de aquí del Tolima es como donde hay más afición de ciclismo. Desde cuando estaba en la escuela, desde que estaba en primaria, recuerdo que en el salón mío habíamos como 5 o 6 ciclistas. Ahí nos picó el bicho del ciclismo. Fue en unos juegos intercolegiados en el Líbano, de los cuales pues la primera vez que corrí gané. Y me empezó a gustar el ciclismo, empecé a salir ahí. Mi papá me empezó a apoyar. Viví casi pues 8 años en Italia, entre Italia y Ibagué, que fue donde como que desarrollé mi carrera ciclística, que fue como cuando era ciclista profesional. Yo empecé y desde que empecé pues me defendía mucho subiendo y yo entrenaba era con los muchachos más grandes. Desde que prácticamente empecé el ciclismo y empecé a competir, me la tomé en serio. Y además esto, si uno no lo toma en serio, uno lo toma como es muy difícil salir adelante, porque aquí en Colombia o en todos lados es el nivel es muy muy alto. Pues mi primera competencia fue unos juegos intercolegiados y una competencia ya así pues como bien organizada, como reconocida, ya fue aquí en Ibagué, una carrera que hicieron homenaje a Josué López, ciclista acá de Ibagué. Y la primera vez que yo salía como a competir fuera del Líbano y vine y gané, y ya fue como mi primera competencia pues que recuerdo. Ya después yo empecé a competir, fue una vuelta a la juventud, corría aquí por un equipo del Tolima. Ya había logrado como hacer una buena presentación en esa vuelta a la juventud y me escogieron en la Selección Colombia de Ciclismo. Y por cuenta de la Federación de Ciclismo nos llevaron a competir por Europa. Estuvimos creo que algo más de un mes compitiendo en Europa, o sea, preparando el Mundial de Ciclismo. Y ya en el Mundial de Ciclismo conocí a un señor que pues considero yo que fue como el mentor mío en el ciclismo. Y ya él me vio allá y me ofreció como la oportunidad de correr en Europa. Me llevaron a correr en Italia. Corrí, recuerdo que la primera carrera que hice fue en Mallorca, la Vuelta a Mallorca. Y yo, pues a mí me han dicho, no, usted viene en prueba unos 2, 3 meses, se regresa tal día. Y ya cuando me iba a regresar, yo dije, bueno, entonces que yo me regreso la otra semana. O yo, no sé, usted no se regresa, usted se tiene que quedar acá, que va a seguir corriendo hasta el Giro de Italia. Y ahí fue que me dejaron corriendo
hasta el Giro de Italia y me hicieron firmar un contrato de 3 años con el equipo y ya como que me enganché ahí en el ciclismo verdadero, digo yo. Competí 8 años en Europa. Después me regreso, pues el logro con el que me conoce casi todo mundo, el que el más es que gané 2 veces la montaña en el Giro de Italia. Otro logro que a mí me parece que es que pues que me parece muy importante fue la Vuelta a Malasia. Hay más de 40 grupos organizados de o sea, o colectivos de ciclistas y de biciusuarios. Y el anhelo mío es ver dentro de unos años Ibagué como una de las ciudades de Europa, como Ámsterdam, donde la gente, la gran mayoría, usa la bicicleta como medio de transporte para irse al trabajo, para salir a hacer sus compras, para hacer todo. Pues nunca he anhelado irme a vivir a otra parte. Pues el ciclismo ha sido todo para mí. Esto le mejora a uno todas las penas, le mejora todos los males. Es increíble lo que uno puede sentir utilizando la bici como medio de transporte y como para hacer deporte.